Welcome. Good evening. Hello, Hello. hello. Hola, buenas noches. Hello, good night. Wow, qué guapa, morenita. Buenas noches. Wow. Buenas noches. Julio. Dime. Good evening. ¿Cómo están? Miren qué guapos. ¿Cómo están, guapos, todos? Eso, Crista, buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya Hi, teacher. listos? ¿Ya listos para irse para la fiesta? Ya listos. Sí, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. A las 11 de la noche, Party. la party, ¿ok? Sí, ok, se sienten nerviosos, chicos. Vamos a hacer un pedacito de la plataforma ahora, ¿ok? Así que. Okay. Ajá, vamos a ver, enciendan sus motores y vamos a calentar. Ok, ¿cómo han estado? How are you today? You have to speak English. I'm fine. Very good, very good. Did you finish the platform? Yes. 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 Very good. Yes. Yes. Ya sabemos sobre el certificado, ¿verdad? Con respecto al certificado, hay que esperar. Ahí mandaron un mensaje. Gracias, Crista, porque nos comunicó, ¿verdad? Crista nos mantuvo ahí informados sobre lo que es ¿cómo se llama? Los certificados, ¿verdad? Sí, porque a mí todavía no me han respondido, ¿verdad? Entonces hay que esperar. Supuestamente tienen que esperar porque han modificado los certificados, entonces van a ser diferentes ahora, ¿verdad? Entonces hay que esperar un poquito. No se preocupen, ¿verdad? Pero ahí están sus certificados. ¿Todos terminaron ya la plataforma? ¿Sí, Julito? Perdón, por cada módulo va a haber un certificado. Por cada módulo es, quiero ver. Sí, por cada módulo un certificado, Julito. Certificado. Oh, okay. Ajá, usted ya terminó este módulo que es el Beginners Number One. Cuando vaya al 2, va a tener otro certificado. Y así otro sucesivamente. Certificado. Ajá. Okay. Sí, solo que cada certificado le va a estar apareciendo en la plataforma, ¿verdad? No, no sé qué mecánica se va a seguir, ellos le van a informar, pero usualmente aparece al final, cuando se termina el test, ahí está el certificado. Qué Okay. Poquitos entraron a la clase, mire, tuvieron miedo de la fiesta que va a ser la chica. Se están arreglando todavía. Andan en el salón de belleza. Miren, los chicos se han ido a hacer ¿qué? El manicure, el pedicure, ¿verdad? Ok, me alegra verlos. Vaya, voy a compartirles plataforma y bueno, antes de iniciar con plataforma, no sé si ustedes tienen alguna duda, ¿verdad? De algún tema que quisieran, les dije que anotaran, ¿verdad? Que quisieran reforzar. Tenemos una hora para reforzar el tema. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Las anotaron? Qué guapos han venido, miren los caballeros, señoritas. Okay. Gracias por el ¿cómo se llama? Por toda la agrupación que hicieron ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Por la unión hace la fuerza, chicos, ¿verdad? Así que ojalá, claro. Primero Dios, primero Dios. ¿Pueden ver la plataforma conmigo? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Vamos a ir a la parte número 5. No, perdón. Al examen final, que es, estábamos ya en la parte del medio, ¿verdad? Del examen final. Ya estábamos por terminarlo ayer. Bueno, no, creo que solo nos faltaba una parte, ¿verdad? Y ahí se terminaba todo. Entonces, voy a mostrarles acá, permítame. Nos habíamos quedado. Use the correct present continuous form of the verb. ¿Ok? Are you wearing jeans? Chicos, are you wearing jeans right now? Yes. Yes, I am wearing jeans. Yes, I am wearing jeans. Miren, ya les están reventando los cohetes por acá. Yes, I am wearing... Dice, no, I wearing a suit. No, I'm wearing a suit. No, I am wears a suit. I'm wearing, sería aquí, ¿verdad? I'm wearing a suit. All right. Escuchan los cohetes que les mandé a comprar, chicos.
Sí, se oye. Sí, ya se siente la alegría. Ponga las luces, queremos verlas. Las luces campero. Le mandé a reventar luces campero, chicos. ¿Ok? Ya están reventándolo. ¿Ok? Y esto que no hemos terminado la clase. ¿Ok? Oh. ¿Is Mr. Sims wearing a tie? ¿Cuál es acá? Ajá. ¿Is Mr. Sims wearing a tie? Tenemos que ver la imagen. Yes or not? ¿Y el cuadrito de la imagen? No. Not, no. No, he's wearing a tie. He's not. He's, no, he isn't. He isn't. Ajá, okay. Solo Julito está participando. No, he isn't wearing a tie. Very good. Okay, are Ed and Sue wearing sweaters? Son dos. No, they are wearing. No, they're wearing. It's very. It's very hot. No, they are not. It's very hot. No, they're not. It's very hot. No, they're not. It's very hot. Okay. Is it raining? Yes. Yes, it is raining. Raining. Yes, it is raining. Yes, it is raining. It is raining? No, it is raining. No, it's not raining. No. It's snowing. No, it's no, not it raining. It's snowing. No. Ah, porque no se puede decir. It's raining not. No se puede decir it's raining not. ¿Verdad? No, es esta, ¿verdad? No, it's not raining. It's snowing. It's not raining. It's snowing. It's snowing. ¿Todos ya hicieron esta parte? Yes. Yes. Eso. Yes. Muy bien. Karin. Karin, ¿ya hizo esa parte, Karin? Super. Sí, ok, muy bien. Miren, miren, José René, qué guapo, ve. O sea que al final vinieron de negro, pues, la mayoría. Ok. Ya veo, qué guapos. Qué guapa morir, me encanta. Ok. Muchas gracias. Okay. De los hombres de negro. Ah, Men in Black. Se pusieron de acuerdo con Julito, ¿verdad? Nah. Los Men in Black. Men in Black. Los Men in Black, ok. ¿Y los demás chicos qué pasó? ¿No vinieron? Me está dando problema la plataforma, creo yo, porque a mí me costó ingresar. ¿De veras? Varias veces puse la contraseña, pero me la tiraba incorrecta. Ah, ok. Sí, ya pues sí está dando problema. Pero entonces en algún momento van a ingresar. Hay que esperar, ¿verdad? No había problema. Cola en... Había cola en... Hay cola. Hay cola todavía para entrar, ¿verdad? Están empujando. Todos quieren estar ya en la clase. Ok. Vaya, siguiente. Vamos a ver. Nos vamos a la parte F. ¿Ok? Parte F. Que es la última ya. Pero antes, ¿tienen preguntas, chicos? ¿Preguntas? No, teacher. Oh. No questions. Okay, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Okay, escríbanlas en sus cuadernos. Vamos a hacer un repaso de eso. Vamos a ver qué escribieron. Y luego vamos a verificar las opciones que hay, ¿sí? Porque con opciones es más fácil. Pero ahorita solo vean los relojes. What time is it? Escriban las respuestas. Del primer reloj. The first watch. It's. Escríbanlas. Luego las vamos a compartir. It's 2. It's 2:20. Escríbanlas, después las vamos a compartir para que todos puedan participar.
los que acaban de entrar, estamos colocando la hora, ¿verdad? De los relojes. Escríbanla en su cuaderno y luego vamos a compartirla. Escriban la hora en sus cuadernos. Teacher. Hola, Karim. Hola, fíjese de que no contesté la parte de la B. Me enredé toda y honestamente me bloqueé. Parte de la B. La B, ahí sí me es la única parte que me hace falta. Ok, ok. Esa parte, ¿verdad? La D. No, B de bebé. Ah, la B, esa. De ahí todo sí. Lo demás ya está hecho, Karim. Sí, la parte sí. Sí. Vale. Ok. Ya vamos a resolverla, ¿ok? Vamos a hacerlo todos bueno, juntos. Bueno, gracias. Gracias por compartir. Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Que me compartan lo que les ha costado, a ver en qué podemos ayudarles. Vaya, ¿cuál hora tienen en, el, en este watch? Ya sé, pues. What time is it? It's 2:20. It's 2:20? Yes. Mm-hmm. Yes. Okay. Esa es la forma fácil. Vamos a it's ver. It's 2:20 past 2. It's 2:20 past 2. It's 20 past 2. No. It's 20 past 2. 20 past 2. Sí. Ajá. It's 20 past 2. Yes. ¿Qué dicen los demás? Correct. Correct. 20 minutes. Correct. Past 2. 20 minutes past 2. Okay. Correct. Vamos al reloj número 2. Reloj número 2. Escriban ahora. What time is it? En sus cuadernos. Quiero ver si es cierto que aprendieron a decir la hora en inglés. ¿Cuál es? No veo. No se ve. No se mira. Ay, ahorita no. Lo muevo. Quizá porque quedó. What time is it? Ahí está. Reloj número 2. ¿Hoy sí? No. ¿No? No, no lo veo. Yes. ¿No, More? No, no lo veo. It's 7. Wait. Todavía no digamos. Todavía no. Espéreme. Anótese. Yo sí lo veo. Todos lo miran. Pregunta si tiene que ver. Sí, yo sí. Voy a ponerlo yes. Así en grandote, permítame. Hoy sí. Hoy sí, More. Va, ahorita que lo movió ya no lo veo. Ah, vaya. Lo quise poner en grande. Se perdió. Se perdió. Se perdió. Es que se fue para... ¿Para dónde? A dormir. A dormir. Está cargando supuestamente, lo he puesto en grande. ¿Y hoy? Medio. Medio. Hoy sí se ve. Chido. Se ve bien. Para las... Así lo voy a estar colocando mejor, ¿verdad? En ya en más grande. Grande. Sí. Uh-huh. What time is it? 10:07. It's 6:50. Mm-hmm. It's 50. 10:07. It's 7:50. Okay, very good. Okay, very good, very good. ¿Todos lo tenían así? Yes. Vale, yes. Vamos al reloj número 3. Number 3. It's 10:07. Mm-hmm.
Ahí está, reloj número 3. Sin ver las opciones. Reloj número 3. Vamos a ponerle en grande. ¿Les costó entrar a los que acaban de entrar hace poquito? ¿Les costó entrar al Zoom? ¿A la clase? No, fue rápido. No. Ah, ok. Ah, pues a veces es problema de Inter. Dina. ¿Pueden ver este reloj? Sí. Yes. Bye. Sí, yes, yes. Ok. What time is it? It's 8:45. Esa es la forma fácil. ¿Cuál es la otra forma? It's a quarter to nine. 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 Quarter to nine. Ajá. It's a quarter to nine. Good. Reloj número 4. Y el último. It's a quarter to nine. Quarter. Quarter to nine. Quarter. Quarter. Ahí está. It's 5:11. Vale, hoy sí, dígame la hora. It's five past eleven. It's five past 11. Very 11. Good. It's five past or, 11 or? It's 11 or five. It's 11:05 or it's five after 11. Ajá. Por ahí habían escrito en el chat, ¿verdad? Eso, vale. Ya empezó la fiesta, les dijo. No podían entrar. Nos estaba sacando Zoom, pues. Ajá. Pero solo era Dina y Osvaldo. Ajá, andaba en otra fiesta. Ah, se habían ido para otro lado los dos. En la Constancia dicen que andaban. Se había equivocado. En la degustación. Ah, en la degustación. En la degustación de la... En la fiesta navideña de la Constancia. La primera fiesta navideña. Ah, la primera. ¿Y qué cuántas son? Pero no una para semana. La fiesta, dice eso. Bien escriben, ¿verdad? Bien escribe inglés Osvaldo. Muy bien. Don't stop the party. No paren la fiesta. Que voy yo, dijo. Ya lo vamos a poner a bailar. Hoy sí va a tener que encender cámara y bailar. De verdad, le voy a poner música. No crean que es mentira lo de la fiesta. Vaya, chicos. Ok. Entonces, ahí pudimos ver, ¿verdad? La hora. Ok. Y ahora, si yo les pregunto ahorita, what time is it? Vean el reloj de su computadora y díganme, what time is it? It's 20 past 8 or 20 after 8. Very good. ¿Quién dijo it's 20 past 8? Julio. Carlos, Julio, René, ¿quién fue? Nadie. ¿Quién fue, chicos? Digan yo, ¿qué les cuesta? Ok, yeah, it's 20 no. after or 20 past. Yo, dice Denise, no, su voz ya me la puedo hasta en la radio. No fue Denise, no fue Denise. El chico blue, chico blue. Ok, vaya, entonces nos vamos a ir a la parte que dijo Karim. Parte B.
Ok, vamos a tratar de ayudarle a Karim. Los que ya lo hicieron, vamos a ayudar, ¿ok? Hagamos ahí barra. Vaya, aquí están unas respuestas, ¿verdad? El ejemplo dice, are your parents in Peru? No, they're not in Peru, they're in Canada. La B dice, Dina, ¿puede leer la B, por favor? Espérame, que lo veo, es que no puedo ponerlo en grande como yo quiero. Ay, sí. La B. ¿Cuál B? La B1. ¿La 1 o la 2? 1. ¿Cuál es la B1? 1. Ajá, la B1. Sí. No, they're not from. Ajá. No sé cuál quiere que lea. They're not from England. La 1. No, they're not from England. They're from Australia. ¿O cómo se dice? Australia. They're okay. From Australia. Ok. ¿Cuál dice Carlos Alberto que es la pregunta? Are they from England? ¿Por qué? Porque la respuesta dice no, they are not. No, ellos no son de Inglaterra. De Inglaterra. Ajá. Ellos son de Australia. Ajá. Entonces tiene que decir. Are they from England? ¿Está escuchando Karim? Are they from England? Colocó eso, Karim. Are they from England? Are they, ¿verdad? Porque son ellos. Are they from England? Are they? Y la respuesta es no, they're not from England. They're from Australia. Are they, miss? ¿Ah? Are they? Le faltó. They. Oh, yeah, thank you. Okay. Teacher, y yo he visto una pregunta que comienza con they are también. No, preguntas no podrían. ¿Aquí en la plataforma lo vio? Yo creo que sí, en el primero. They are. No. Eso más que respuesta. Quizá la WH está alguna diciendo. Alguna afirmación. Tienen que ser afirmaciones. Eso, ya saben. Cole. Eso, mire, ve. Y pelean por la verdad. Son afirmaciones, Denis. Estás equivocado, Denis. Sí, la pregunta siempre debe ir cambiada. Are they? Are you? Is they? Is you? Is he? Is she? Etcétera. ¿Verdad? Vaya, y de ahí tenemos la número 2. ¿Kerin o Karim? Me confundo con su nombre. ¿Estamos en esa parte, Karim? Sí. ¿Me salió bien la primera? Sí, la primera sí. Vaya, ahora, Karim, le voy a hacer la pregunta a usted. We are from New York. ¿Cuál cree usted que sería la pregunta? We are from New York. Are we? Are we from? Where are you from? Ajá. Y porque si yo le pregunto, ¿eres tú qué? ¿Eres tú de Nueva York? Nosotros somos de Nueva York, está como repitiendo. Si yo le pregunto a usted, ¿eres tú de New York? Usted me va a decir, sí, yo soy, o no, yo no soy. Y aquí no dice, sí, yo soy New York, no, yo no soy. Dice, nosotros somos de New York. Entonces, ¿cuál tiene que ser la pregunta, Karim? Nosotros somos de New York. ¿Ah? ¿Dónde estás? Where are you from? ¿Sí? Ajá. Where are you from? Where are you from? Y le dice, somos de New York. Ajá. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Nosotros somos de New York. ¿Sí? Sí. Y si le pregunta específico, ¿eres de New York? Sí, yo soy de New York. O no, yo no soy de New York. Pero ahí no hay ni un sí ni un no. Así que tiene que ser, where are you from? Una pregunta general.
Ajá, por eso le salía mal, porque tenía que tener cuidado con eso, ¿verdad? Vale, número 3. No me lo hace. Bueno, espérame, espérame, espérame. Vale. Puede decir con... No me lo acepta. Where are you from? Pero quiero ver si por la mayúscula. Una interrogación también. Pero se está poniendo bien where. Sí, el where solo, no era la... El signo tiene que ser igualita como lo tengo de acá. Mire, a mí sí me lo acepta. La mayúscula era, la mayúscula era. Ah, estaba al inicio con minúscula. Ok. Vale, luego dice, I think... Lean la respuesta, Dennis. Vamos a ver. I think she... 22. She's, Dennis. Lleva un... She's. Uh-huh. I think she's 22. I think she's 22. Yo creo que es... O que tiene. Que es, no, que tiene 22. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Gilbert, por ahí está Gilbert. Qué calladito ha estado Gilbert. ¿Cuál es la pregunta, Gilbert? Hola, Gilbert. Welcome. La pregunta es, how old is he? Eso. ¿Con energías? ¿Como que ya comió un pollo campero? How old is he? Como que ya comimos en la fiesta. Ok, how old is she? How old is she? ¿Por qué how old is she? Porque dice, I think yo pienso she's 22. Que ella tiene... Creo o pienso que tiene ¿cuántos? 22, ¿cuánto es? 21. 22, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene 22. Sí, no problem. Yo creo que tiene 22. Ah, entonces la pregunta es, how old is she? Porque está hablando de ella. Yo creo que ella tiene 22. Es como que le pregunte, how old is Rosemary? ¿Qué me van a contestar? She's 21. Ella es la más chiquita del grupo, creo yo. ¿Verdad, Rosmerita? No. No, ¿verdad? No. No. ¿Quién es la más pequeña? No, no sé. No sé, Dina tiene la misma. Ya tiene Dui, Rosmery. Sí, sí, hasta trabaja. ¿Qué le pasa, Josecito? Mire, José, hasta se ha ido a para un cuarto especial, miren, a recibir la clase en otro lado hasta hoy. O no está enfrente de la familia, ¿verdad? Porque quiere bailar él solo, dice. Vaya, siguiente. No quiere que lo vean bailar la hija, dice. Tiene hija, ¿verdad, José? No, varón. Ah, varón, ok. Vale. José, ayúdeme, ya que estamos aquí interactuando. Léame esta respuesta, por favor. No, my first language. Language, first. My first language. It's Spanish. It's not Spanish, it's Portuguese. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. It's Portuguese. Repeat. Portuguese. Everybody it's repeat. Portuguese. No, my first language. No, my first language isn't Spanish. Spanish. It's not Spanish. Portuguese. Portuguese. It's Portuguese. Portuguese. It's Portuguese. It's Portuguese. No, my first language. Entonces. ¿Cuál es la pregunta? Let me see. Vane. Qué calladita. Vane. Ha habido una semana que no le he escuchado su linda voz. ¿Qué ha pasado? Quiero escucharla. Ha estado hablando. Es cuando habla que dicen que es Dina. Sí. Ah, es que sí, yo no la había oído. No, nada que ver, no parecemos la voz. Pero dice que
Riéndose dice que participa en las clases. Mire, ya la hizo enojar a Vane también, digo. Quiero verle la cara, espérame, quiero ver. Mírenla, miren la cara que tiene, ya se queda congelada. Así estaba. Ahorita es que no la puedo ver, pero ya la voy a ver. Ah, ya te veo en el trabajo, le digo. Ah, sí, ya le vi la cara. Bueno, acabar. Vaya, ok. Vane, ¿cuál sería la pregunta, Vane, Vane? Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Okay. No, my first language isn't Spanish. No es español. O sea que tenía que preguntarle algo con relación a Spanish, ¿verdad? Y le dijo, no, no es español, es portugués. Entonces, la pregunta es, is your first language Spanish? Is your first language Spanish? ¿Verdad? No, my first language is Spanish. Karim? ¿Lista? Permítanme. Ay, es que ella le dije que pusiera los aparatos y se los conectaron ahorita. ¿Oyeron el feedback? Sí. Y de repente se va a soltar el cumbión. No, en serio, Karim. Usted tiene aparatos ahí, Karim. El ventilador. Ah. Ok. Bueno, ¿a quién fue que le dije que pusiera los aparatos? A Julio, creo. Sí, dígame, Karim. Al inicio, ¿cómo? No la veo cómo la escribió porque no está acá. Is your. Is your. No. Is your. O is. Is. No puede ser it's. Porque si dice it's, sería este es. Y aquí es. Es tu primer idioma, el español. Solo tiene que decir es. Ajá. Ya le di submit, pero ahí está en espera. Pero así está bien. Ah, bueno, es posible que me... Ah, bueno, está bien. Se la acepta. Sí, sí se la acepta. Sí, sí la agarro, pero es que está bien lento. Karim, entonces ahí el punto es que usted debe ir viendo, Karim, ¿sí?, que todo tenga relación con la respuesta, ¿sí? Si habla de language Spanish, entonces quiere decir que la pregunta tuvo que ver con Spanish, ¿verdad? Sí. Dice aquí, no, mi primer idioma no es español. Entonces dice usted, entonces quizás le preguntó, ¿es tu primer idioma el español? Y ahí la genera la pregunta. ¿Verdad? Así es la cosa. Sí, muchas gracias. Ay, y la última ya la hizo, la tiene bien. Yes, I am Japanese from Tokyo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Is. Pero es que le dice I am. No le está preguntando de alguien más. Hay que tener cuidado con eso. Yo soy japonés, yo soy de Tokio. Ajá, entonces, ¿cómo sería la pregunta, Karim? No le ayude. Yo sé que puede. Usted puede, Karim. Por cierto, qué guapa anda. No, muchas gracias. Ya lo voy a hacer que se paren. ¡No, Kich! ¿Y por qué? Solo de arriba, solo de la parte de arriba. No, yo les dije que íbamos a bailar. ¿Ya les dio pena, Vane? Sí. Así, van no, a empezar a bailar, pero parados. No puedo. La coreografía tenía que traer lista. Ajá, Karim. ¿Cuál sería? Are you Japanese? Are you Japanese? Sí, puede ser. Are you Japanese? O le puede preguntar también, ¿Are you from Japan? Pero sí me lo agarra. ¡Eso! ¡Mire!
Muy bien. Are you Japanese? Ajá, esa era la pregunta. Muy bien. Pero acuérdese, no puede usar el he, ni el she, ni el you si ahí en la respuesta no está eso. Una primera persona. Tiene que ir fijándose de quién está hablando, ¿verdad? Ajá. Tiene siempre fijarse de quién habla para poder hacer la pregunta. Si es ella, she, la pregunta debe de llevar she. Si es sí. we, la pregunta debe llevar, puede ser you. Uh-huh. Si habla de they como la número uno, la pregunta debe de llevar they. Y llevar alguna información de la respuesta, como England, England. ¿Verdad? Sí. La edad, how old are you, etc. Okay. Por ahí es la cosa. Okay, muchas gracias. Vaya, solo eso le faltaba. Ya después ya termino todo. Eso. Eso, solo eso. Vaya, y pongan las manitas así, todos las manitas. Yo prometo. Ah, no. No, pongan las manitas. ¿Qué va a hacer la teacher? No, pongan las manitas lo que ya hicieron todo. Ya llegaron al final test y lo terminaron. Solo están esperando el certificado. Coloquen las manitas. Ta, 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 ta. Espérenme, lo voy a poner en grande. Ay, pero hay muchos que no vinieron, ¿verdad? ¿Quiénes no vinieron hoy? Está Osvaldo. No está Osvaldo. No, Osvaldo dice que tiene problemas para entrar. Ah, no, pero ahí hay varios, ya lo vi abajo, sí. Había... Es que como Osvaldo en la moto recibe la clase cuando... Ay, sí, miren, la moto recibe la clase, bien peligroso, ¿verdad? Por eso es que no entendí al inicio las clases, porque no se presta atención. Pero ahí está, mi bebé. Ahí está, permítame. Sí. Tengan las manitas así, que estoy verificando quienes ya terminaron todo. Que Karim ya, pero coloquen ahí las manitas virtuales. Esa ya mamá, o sea, puedo verlas mejor. Y Denis así se está colocando la mano a cantar el himno, va. No, Denis, todavía no vamos a ver el partido, espérese. quiero ver. Ajá. Vale, ahí dejen las manitas. O sea, todos los que tienen manitas levantadas terminaron plataforma y ya tienen el 100%, el 80%, lo que sea, ¿verdad? Vale, voy a hacer preguntas a los que todavía no me han levantado la manita. Vamos a ver, Gladys. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Vaya. Que si todos sacaron el 100% de los que levantaron la mano, porque yo no. No necesariamente. No necesariamente. No sé, no se preocupe. No quise buscar donde me equivoqué porque no me acuerdo. Creo que quizás en el módulo 2 o 3, no me recuerdo, porque no quise regresar porque no sabía si la plataforma iba a borrar todo. Ajá. Pero. Ajá. Ya revisé. Usted creyó que le iba a borrar, por eso no quiso regresar. No, ajá. Pero hay quienes, por ejemplo, Karim ha regresado, ¿verdad, Karim? Y no le borró lo último. Ajá, si usted gusta, puede ir atrás. Ajá, no tenga miedo. Ajá. Sí, porque creo que llevo el 96. Pero entonces está no bien. Sé. Ahí el porcentaje, como vieron el mensaje que mandaron hoy, mandó Miss Elena, dice que es el 80%, es la nota mínima, ¿verdad? Es como que tuvieron 8. Si ustedes tienen 8, está perfecto. Y si tienen más, mucho que mejor, ¿verdad? Ok, vale. Perfecto. Uh-huh. No se preocupen. Yo también, yo no saqué el 100 también. ¿Quién está hablando? René. Vaya, René, pero ¿por qué no me había levantado la mano, René? A preguntarle iba. ¿Sí ahí completó? Está levantada, es que me cuesta levantar. Le cuesta levantarla, vaya. Pesa mucho la mano, vaya. Ok, Gladys, ¿sí completó plataforma, Gladys? Sí, la completé, solo que no sé en qué sección me equivoqué también porque no llegué al 100. Sí, pero tiene 80, ¿verdad? Sí, tengo 80. Ajá, ok. Robert. Hola. Buenas noches, fíjese que yo no la completé como al 89 llegué. Ah, pero pasó del 80, está bien. Uh-huh. Sí, sí, sí. Está bien, uh-huh. ¿Hizo el examen final? Sí, claro que sí. Ok, súper. Vaya, entonces todos lo hicieron, ¿verdad?
Están haciendo una promesa ahí con esa mano. Vale, vamos a hacer un juramento, no son bromas. Miren, entonces quiere decir que ya pasaron el módulo. Y yo sé que todos lo hicieron porque no recibí ningún mensaje y los felicito para empezar con eso. No recibí ningún mensaje que me dijeran, mire, sus chicos no han completado plataforma, hay que llamarles por teléfono. Y eso es bueno, los felicito por eso, porque en casi todos los grupos hay que estarles llamando para que terminen, para que alcancen el 80%. Y acá no, todos fueron responsables. ¡Aplauso para ustedes! Sí, para empezar, aplauso, ¿verdad? Los felicito. Otra cuestión. Se le puso empeño para que la dejen a usted para el segundo módulo. Y les agradezco también, ¿verdad? Por haber puesto eso en el chat, ¿verdad? Ahí fue Osvaldo el que tomó la batuta, miren, ve. ¿Qué me iba a preguntar, Denis? ¿Y si le digo que ya se me olvidó? No, mentira, si estaba viendo que el proceso que pasa una evaluación al INSAFOR, el proceso del módulo para evaluarlo y auditarlo, nosotros podemos entrar siempre a ver los videos para seguir practicando estos días que no vamos a estar en el módulo 2. Buenísimo, eso mismo quería decir yo. Que van a estar en el módulo 2. Los videos anteriores. Mi pregunta es, porque ahorita van a evaluar el módulo 1 de nosotros, ahorita lo va a evaluar la empresa, decía en el WhatsApp que mandaron, en el mensaje. Pero y mi pregunta es que si yo, digamos el sábado, que tengo un poquito más de tiempo en la tarde, puedo revisar yo. Va a estar habilitado todavía. Va a estar habilitado nuestro el YouTube, pues, de las clases que hemos estado. El playlist, correcto. Yo creo que sí, fíjese, yo creo que queda habilitado. No me acuerdo quién hizo esa pregunta anteriormente y creo que le dijeron que sí, que ahí están las playlists siempre. Okay. Yo creo que sí. Eso es porque vamos a pasar una semana o no sé cuánto para empezar el módulo 2 y está repasando, pues, o sea, ya sea todo lo que es lo escrito, ¿verdad? Súper, sí, ¿no? Lo felicito por ser responsables. Todos han sido muy responsables, ¿sí? Algunos iban quedándose atrás y alcanzaron, ¿verdad? Ahí corrieron y corrieron, ¿verdad? Lo felicito. Yo creí que algunos no iban a llegar porque me decían, todavía voy por el 3, pero súper bien, me felicito, muy bien. ¿Qué más le iba a decir? Sí, Krista. Una consulta, fíjese que yo ahora por la tarde ya no pude entrar a la plataforma, me dice que no estoy registrada en ningún curso. Ya no pudo. No, ya la sacamos. Nosotros levantamos la mano. ¡Qué malo! Denis la sacó, mire, como iba ahí. ¿Qué? Porque no enciende la cámara, por eso la sacamos. No, Krista, no se preocupe. Porque se me congela la pantalla. No, pero Krista sí enciende la cámara. Krista sí la enciende. Ajá. Ya van a ver que yo he hecho algo ahí, un invento. Y ahí aparece Krista porque son los que encienden más la cámara. Pero mire, ¿qué les iba a decir? Con respecto a su pregunta, Krista, no sé por qué no pudo entrar. Tendría que. Pero, ajá, ¿saben yo qué? Me metí con mi correo y me dice que no estoy registrada en ningún curso. Y no me deja entrar. Qué mal. Entonces, eso contesta la pregunta de Denis. Pero déjeme preguntar, fíjese, porque yo creería que sí están habilitados. Ah, no, a la plataforma sí ya no, es cierto. A la playlist pueden entrar, a la plataforma no. Ajá, no pueden estar llenando y regresando. La plataforma es como que usted esté en clases y tenga un examen y ya no lo puede volver a abrir el examen, ¿verdad? No lo puede hacer dos veces, a menos que pague para hacerlo. Pero no, ya no puede. Ajá. ¿Y ya les dijeron cuándo empieza el otro módulo? No, aún no han dicho nada. No. Ok. Es que bueno, el módulo empezaba, si no me equivoco leyendo lo que dice el texto, que mandaron que comenzaba el 27 de octubre, pero después mandaron otro comunicado que tiene que pasar a evaluación. No, o sea, no.
No, la fecha 27 es que iba a terminar supuestamente, pero es que esa fecha colocan porque ese periodo es para revisión, pero nosotros terminamos hoy. Ajá, esa era la explicación. No decía que va a iniciar el otro módulo. No, ahí termina para INSAFOR el módulo, el 27, porque hasta esa fecha terminan de revisar. Eso es lo que les explicaron. Ajá, eso sí lo leí. ¿Qué más? ¿Más preguntas? No se preocupen, chicos. Siempre quedan así como, ya no me dijeron nada, ¿qué pasó? ¿El otro módulo? No, siempre pasa eso. Sí. Y hay personas que hasta casi lloran ahí de preocupados, pero no se preocupen. Ellos les van a informar todo. Lo importante es que usted completó su plataforma, terminó sus clases con éxito. Eso es su tarea la hizo. Ahí espere que ellos le digan qué es lo que tiene que hacer ahora, ¿verdad? El certificado ellos se lo van a dar también. ¿Ok? Sí. La pregunta es que lo del certificado se ha alargado porque dijeron que los han mandado a hacer de diferente manera. Por eso. No porque no, normalmente ahí se obtiene desde la plataforma. ¿Otra pregunta? ¿Lo van a hacer virtual? ¿Ah? ¿Cómo van a ser virtuales? No esperen un poquito para siempre han sido virtuales. O sea, se los mandan para que ustedes los impriman, chicos. Y hay personas que los imprimen y me dicen, teacher, ya lo imprimí, el diploma. Ah, vaya. Pero no se pudo. Pero era por eso, porque no estaba la opción del diploma porque los han mandado a arreglar, ¿verdad? Les han puesto ahí chonguitas y de todo color y toda la cosa. ¿Qué clase es esa? La 16, ¿verdad? Acuérdense que siempre en cada módulo ustedes van a tener 16 clases. Eso es como les voy dando una guía, ¿verdad? Una guía para que ustedes después no se preocupen. Ya ustedes van a agarrar la onda, como dicen, ¿verdad? Ya no se van a preocupar tanto. ¿Ok? Vaya, miren lo que les hice, chicos. Están viendo la pantalla. Sí, estamos bien. Ahí están, miren. Miren, algunos sí se me han escapado, fíjense, eran demasiado. Esos son los que tenía en la mente, nada más. No revisé en ningún lado, ¿ok? Ahí andan bailando, ya lo voy a parar a que bailen de verdad. Vale, párense los que están en esa foto. Ay, no. Párense y hagan esos pasos. Pero yo tengo una duda. Ajá. ¿Por qué me ha puesto barba? Yo no tengo barba, Denny, es que tiene barba. Ahí se parece, yo le he parecido. Miren, sienten que se parecen. Sí, yo busqué muñequitos que se parecieran. ¿Y dónde soy yo? Miren, algunos, de verdad les digo, ay, me van a disculpar porque es como, yo lo pensé nada más. No revisé en ningún lado, yo dije, quiero ver quién más, esta persona. Si alguno se me escapó, en la próximo módulo ojalá los tenga, lo voy a hacer. Ahí están más, miren. Ahí está lo prometido. Pero ustedes tienen que pararse y hacer esos pasos. Porque yo tengo el pelo así. Vaya, miren. Corte ese. Párense ya, eso no anda con cola. Estoy demorado. Yo no me he visto demorado. Ahí falló con eso. Bueno, miren pues, ¿quiénes se parecen? Vamos a ver, vean, le gustó a Romero. Tina es igualita. Ah, vaya, ya ven. ¿Quién más? ¿Ven? Se parecen, chicos. ¿Y Sofi? No vino Sofi ahora. Ay, qué lástima, no vino Sofi, miren. La iba a poner a cantarles. No está Sofi, vaya, pero miren, ahí anda Sofi, miren, bailando. Vaya, de ahí abajo, ¿quiénes están abajo? Ahí está René. Miren, Crista, bien coqueta. Vaya, ahora párense y hagan justo ese paso que está ahí. No, me dio toda panda, no moleste. Ajá. Así que le como que ganas de ir al baño, así. Tiene Dina en esa foto. Como que me estoy haciendo pipí, se ve. Mire, pero sabe. Mire, le voy a hacer.
Así como que vas cruzando, va cruzando las piernas. Para... Ay, Dina. Vaya, Dina ya lo hizo, ahora los demás, vamos a ver. Ya estuvo, ya. Vaya, Dina ya salió. Ya salió a su compromiso. Vaya, los demás. Ajá. Raquelita, vamos a ver, Raquelita, cómo se va a poner. No, no está aquí, no, Raquel. En la otra. Hey, Denis, que eso está fácil ese paso. Vaya, Denis. Párese y hágale, Denis, así. Mira, pues. Vaya. Miren, memoricen el paso, memorícenlo, porque ya voy a tomarles una foto. Memoricen. ¿Qué es? Si yo les dije que les iba a tomar pictures ahora. Take pictures. Pero no así. Pero yo me tengo que rapar de este lado porque me he rapado. Vaya, Rosemary, mire, sí. Rosemary, ve. Miren, Ale, ayer cumpleaños y anda bien fuerte. Ella, René, no lo ha puesto, solo hágale así. Ahí está, es el primero, del otro lado. Miren, a Julito lo encontré, pero en joven. Vaya. Cuando tenía 15 años, Julito. ¿Ves que se parece a Julito? Pero muy tierno. Pero sí está joven, Julito. Pues sí, pero ahí era de 15 años. Ajá. Era más quinceañero. Era más quinceañero, andaba con las chicas ahí. Miren, Ale, quiero verla, miren. Ale. Y lo puso rodeado de chicas. Ah. Ale, no apague la cámara. Vaya, chicos, le voy a tomar una foto. ¿Qué hora es? Permítame. Sí, ya casi la hora. Vaya, hagan los pasos, pues. Estoy. Ahí está, mire, no, haga ¿y ese paso. ¿Dónde va a quedar? Ale, haga ese paso, Ale. No, hombre, ¿cómo? Mire, ve, yo la busqué la más coqueta de todas, mire, hasta de tacones. Paso de Michael Jackson, dice. Ajá, ¿y cómo dice? Ajá. Vaya, quiero ver, ajá, permítame. Ah, chicos, párense. ¿O andan en shorts? Yo ando en pantalón. En pajamas. En pajamas, anda. Pantalón. Ya le dio pena. Pajamas. Y que no son los extrovertidos todos, pues. No. Lo que son bien serios, de verdad. Somos bien introvertidos. Ah, introvertidos. Se me olvidaron los nombres. Por ejemplo, Rosibel casi no enciende cámara y se me fue el nombre. Ajá, van a disculpar, ¿verdad? Pero vaya, chicos, los que no los coloqué ahí, se me olvidó los nombres de verdad, porque como casi no encienden cámaras, pero ustedes son los que van a hacer los pasos de baile ahorita. Los que no están ahí. De injusticia. Y More, está por ahí More. Claro. Eso es que para el próximo. Lo único que me hizo con pelo largo. Sí, More, es difícil encontrar pelitos cortitos, pero bien bonito su pelito, bien cortito. Vaya, chicos, permítame, solo quiero hacer algo. Quiero inventar algo por aquí. No, no los hice yo. ¿Ustedes creen que yo hice esos borladitos, esos muñequitos? Los encontré y se parecían. No los hice yo. No me eche la culpa de Dina de que va agachada. ¿Ok? Va por el baño. Y Julito, ¿cuál es el que se parece más, chicos? Se desapareció. No. Se desapareció. Vaya, ¿quién se parecía más? Estaba Hilbert por ahí. También estaba Hilbert. No estaba Hilbert. Era la segunda que estoy. Sí, rodeado de chicas, ¿verdad, Hilbert? O sea, ahorita ya vamos todos para la fiesta. A ver, nos vamos. Todos andan bien, Catrines, ya. Pues sí. Bueno, ¿cuál casa iba a ser, dijeron? No va a haber comida. En su casa, que le iban a cuidar al niño. No me acuerdo quién es la que iba a cuidar al niño y no íbamos a ir a casa. Sofi, pero no iba a ser la primera. Cabal, lo que dice Denny, hay una que se va a ir a cuidar el niño a la casa mientras íbamos a la fiesta. Ah, si era la cosa, pues es que no lo pusimos bien de acuerdo. Ahí deja Karin, ahí deja también el ella. O ella cuida los dos. A Karin. Así que, ¿cómo se llama el muchacho de la moto? Que mejor no se vaya para la casa, que se quede ahí por algún lugar esperándonos.
Osvaldo. Osvaldo. El muchacho de la moto. No me acordaba el nombre. Osvaldo. Pero ahorita pero sí, miren, ya no me olvida. Y no está. No, no está en clase ahorita. Dijo que no tenía, no le agarró porque tenía problemas con el internet. Ah, Dina, ah, mira, le escribe. Dina, hasta ya se quitó la cola, ¿ves? No, sí, ya vamos con todo. No, pero miren, a Dina le escribe Osvaldo para pedirle permiso. Ay, no, ahí está en el grupo, teacher, a mí ni me cae bien él. Ah. No, mire, aquí todos tienen que caer. Sinceridad, no, si queda, no, si queda grabada, ahorita le vamos a decir a Osvaldo que vea en los últimos minutos de la clase de en el chat de WhatsApp. Miren, chicos, aquí todos tienen que caerse bien porque todos los módulos van a andar juntos. De la mano lo pueden contar después allá en cuando vayamos en presencial. Allá van allá a hacer el rogado. Aquí solo son cosas. Oigan, espere. ¿Escucharon lo que dijo Dina? Es que se hace el rogado, dice Dina. No. Es que se hace el rogado. Ah, vaya. Ah, vaya. Le vamos a decir, Osvaldo, que muy rogado se hace. ¿En qué aspecto? Que sea más fácil. Que vea los últimos dos minutos de la clase, le voy a decir a Osvaldo, técnicamente, para que escuche. Denis, decide que no se haga rogado, mejor. Ya le vamos a decir a Osvaldo. Aquí va a haber de todo después. Ajá. Que no se ha rogado porque Dina, vamos a ver. ¿Qué le propuso y él se hizo rogado? No, algo le ha propuesto Dina. Usted lo estuvo rogando. No, usted lo estuvo rogando que prendiera la cámara, que no sé qué. Ah, por eso. Por eso vaya. Lo digo. Por mire eso qué linda, ve, me hace, me ayuda en el pensamiento. Vaya, chico, espéreme. Ahorita sí lo veo a todos. Excelente, así. Ah, a todos los estoy viendo. A todos. Como la solo Trini a Gladys, Manía. Que no. Gladysita, ¿puede encender un momento su cámara? Vamos a hacer todos los pasos de baile. Ahorita. Eso, así se habla. Gladys es la primera que va a saltar. Mary dice que hola, ella Gladys. No baila eso. Y Rosibel. Y Rosibel también. Total. Bien, Gladys. Gladys, mire. It's nice to meet you. It's nice to meet you, Gladys. Bye, thank you. Bye, thank you. I'm fine. Uh-huh. Nice to meet you, le dijo. No le dijo, how are you? ¿Qué le va a contestar? Nice to meet you too. Bye, thank you. Y quiero ver quién otro. Krista apagó la cámara, Krista. Se enojó, Krista, porque la están molestando. Y no se van a poner de pie. Rosibel no. O Cristabel le fue a, le, quizá le fue a chatear a Osvaldo. Le fue a chatear. ¿Y qué le chateó? No, para que todo se pusiera que las pilas. Dicho. Correcto. Es correcto. Todo lo que yo había dicho. Ahí está, Crista. Denis la está molestando, Crista. ¿Qué le va a contestar? No, nada, no he dicho nada. No, bueno, sí, se me desconectó. ¿Se le desconectó? Sí, es que Denis la tiene bien controlada, mire. Yo no me había fijado que estaba desconectada. Vaya, vamos a ver. Alejandra, antes de que se duerma, vaya, párese y hágame el paso de baile. Vamos a ver. No. Vamos a bailar. Dice Romero que ella solo perreo, dice. Uy, no. Ella no, esos plazos tan simples, ella no los hace, quizás perreo, dice. Ah. Bueno, Mary. No. Vale, chicos, vamos a hacer un relajo ahorita, una foto del relajo. Roberto, encienda la cámara. Hoy no se haga el que no quiere. Un segundito. No, vale. Solo un segundito. Vale, vale, esperemos a Roberto. Háganle presión, gracias. Chicos, háganle presión. No, yo nunca la apago, yo nunca la apago. Sí, yo sé. Vale, vamos. ¡Woo! Dina, haga un relajo, dije, Dina. Espéreme. Otra vez, porque hay varios que no hicieron el relajo. Permítame. Vale, vamos a contar hasta tres. En sus marcas. Listo. Listo. Ya.
Qué bonito, mire. Ay, pongan la canción ahí de melancolía para que lloren todos. Hey, no lloremos todavía. Tenemos que hacer lo posible que la MIS nos dé el segundo módulo. La segunda parte. La segunda parte de la película. Primero Dios. Canten pues. ¿Quién puso música? Pero algo triste. Alejandra es. No. ¿Quién está poniendo música, chico? Dina. Dina es. No. Yo tengo Gladys, un disco, ¿no? Es Gladys. Todos se tiran así como esta. Pero me voy a apagar todos los micrófonos y ahí voy a ver quién es. No, pero miren, tenían que haber puesto una de baile. Pongan una de baile. Vamos a hacer que baile Denis con Dina. Es René. Ah, Renera. Qué bonita música, René. Muchas gracias. Mire, ve. Bueno. Gracias, René. Ahora, una Alejandra, usted no puede poner una música para que baile Denis y Dina. Ya tenemos un poquito de tiempo. Un minutito más o dos. Ya no voy a poder bailar porque ya viene mi esposa. ¿A quién le está bailando? Le va a decir. Vaya. Ah, pues ya, él no, vaya. Julito va a bailar. No, es mentira, es mentira. Es que, pues sí, no, pero también a Julio lo voy a poner a bailar. Y la música. Vaya. ¿Quién la puso? Mira Alejandra, mira Alejandra. Alejandra, vaya. Vaya pues, chicas. Vaya Julito, póngase de pie, Julito. Solo una vez, Julito. Hey, aplaudan. Julito, como el típico. Vamos, cuando uno va a la discoteca, cuando uno va a la discoteca y no puede bailar, solo le hace así. Ah, vaya. ¿Quién? Julito. Vaya, Julito. Mejor que canten. Vaya, ¿quién va a cantar? Pues. Ahora más que nunca. ¿Quién está cantando? ¿Quién ha puesto la música, chicos? Gladys. La puso, Gladysita. ¿Se la cambio? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, es More. More. No. También Gladys. Gladys es. Gladys, si viene con todo, Gladys. Ah, no, tremenda. Ya vimos que es tremendita. Miren, baile Gladys con Julio. Vaya, Gladys. Vaya, plana. Miren, eso. Vaya, apláudale. ¿Está don Julio, pues? ¿Y la pareja? Vaya, Julito, mire, le ganó. Está bonito. Vaya, Julio. Naturas, queremos ayudarlos a lograrlo. Cuanto más naturales y coloridas. Y este es Waze. Vaya, la de Navidad. La de Navidad. Vaya, saquen ahorita. ¿Qué iban a sacar, Denis? ¿Cómo? ¿Qué es lo que iban a sacar para brindar? Dijeron ahí con Julito y el otro de la Constancia. Ah, yo. ¿Qué le iban a mandar? No se las mandaron esto. No me han llegado todavía. No me han llegado. ¿Por las heladas express? René me las prometió desde el año pasado, ¿verdad, René? Va, René, creo que quiere bailar. Va, René. Gracias, Gladys. Mire, Gladys se robó el show ahora, así que la felicito, Gladys. Súper. Gracias. ¿Y Dina? ¿Qué pasó con Dina? No, mire, yo soy de esas que van a la fiesta y se quedan sentadas comiendo. Ay, no. No, Dina dice que ella se queda viendo y se ríe de los demás. Sí, igual. Yo solo voy a sentarme a reír de los demás.
Mire, y eran los protagonistas, miren. Es que esa, eso de bailar es una eso bendición es que le da Dios. Eso es algo aparte de la personalidad de uno. ¿Por qué no? No pueden bailar, eso, para decirle. No, yo no puedo bailar. Te lo juro. Okay. ¿Y Kelly? ¿Qué dice Kelly? Es yo que los gorditos no podemos bailar. Yo a Kelly la veo tremendita para bailar, ¿verdad, Kelly? Ahí viene, no. Miren, Sofi, ¿ve? ¡Eso! Sofi apareció. Dice que por qué tenemos las manitas levantadas, que ella apoya, dice, lo que sea, dice. Están haciendo un juramento. Ya nos vamos a tomar cerca uno. Esperando un poquito. Sofi para que vaya a cuidar a la esperando un baile, están, dicen. Sofi, esperándola estábamos, ¿qué pasó? Lo siento, mis padres me llamaron y tenía días de no hablar con ellos. Ah, vaya, Sofi. Pero ya está lista, pero mire, ya está lista. Pongan la porque música. Tiene que ir a cuidar el niño de la Miss para irnos nosotros a la fiesta. Sí, por eso están las manitas levantadas. Sí. Sí. Vaya, vaya, Sofi. Mira, pues ahí viene, ¿ves? Ay, me apunto. Eso, Sofi. Vaya, baile, pues, Sofi. ¿A la orden la llevo? Mira. No, baile, baile. Esperándola estamos. Baile, está. Vaya, vieron. Es que ella es fiestera. No, me cuesta mucho. Ok. Más. Vaya, pues, chicos. Vaya, miren a Sofi, ¿ve? Por si en la ya no nos vemos, chicos, hay que bailar ahorita, ¿verdad? Vaya. Sofi, el alma de la fiesta. También Dina. Yo solo voy a ir a tomar. Miren, Karina hasta trajo a su bebecito, ¿eh? Ah, ya va a venirme a cuidar y va a traer al niño de ella también para que juegue con el mío. Eso, Karina. Dicha, usted diciendo que todos bailen y usted no va a bailar. No, yo ya estuve aquí animándolo, ¿ve? Y nadie no, baila. Baile. Es que tiene que dar el ejemplo, para que nosotros podamos seguir. José Mauricio. Vaya. Vamos a pedir el sombrero. No, la chica tiene que pedir la canción que quiere bailar. Ay, tengo que pedir. No, hombre. No la van a encontrar. Pongan música de los 80, mejor de disco, así para que baile Amanda. Amanda tiene un lenta así, bien chivo. Amanda puede bailar. Amanda de con bien, Julio sí. Lo vamos a poner a bailar. No, Julito, no Amanda, quiso. Por la seriedad. No. Amanda se ve que ha de hacer TikTok bailando. No. Hacen TikTok. No nos mienta. Hace TikTok, dice, bailando. Ya le he visto, ya me ha parecido por ahí unos TikTok de ella. Ya le llamo. No chicos, tengo yo eso. Eso es para vamos a volver a tomar la foto porque no estaban varios. Ahorita se acaban de incorporar, ¿verdad? Vamos a tomar otra vez otra foto, ¿ok? Vaya, pues sí, miren, pónganse cerca de la pantalla porque salen como bien así, ¿ves? Bien pequeñitos salen. Acérquense, que se le vean sus bellos rostros. Ahí está. Uno, pero todos así como sonrientes, muy sonrientes. ¿O quieren hacer relajo? No, solo sonrientes. Y Dina, sí, solo sonrientes. Serio, así, como intelectuales. Pero rápido, dicho, porque se me acalambra la boca. Pues uno. Como intelectuales. Dos y. Tres. Ay, esa música. More, ¿no salió la foto, More? No salí. No se le ve su carita. Vaya, otra vez. Uno. Dos. Solo se ve así, mire, More. ¿Cómo? Así, hasta la mitad se le ve. Muy corta. No, se le ve solo la boca. Pongan su carita. Ok. ¿Y ahora? No, ¿verdad, chicos? No. No, es que bájese. Agáchese. Ese es el problema. Espérenme, voy a quitar el. Vaya, esperemos a More. Nos va a ir a traer café con pan. A la casa de More hubiéramos ido a bailar. No. Vaya, pues sí.
Tampoco. Tiene que agacharse, amor. No, quiero ver, ¿a cuál casa podríamos ir a bailar, chicos? Vamos a ver, hacer la fiesta. A la casa de Roberto. Que se ve así bien. Me gusta el cuadro que tiene atrás. Bueno, dale. Por eso, solo por el cuadro quiere ir allá. Sí. Quiero ir a robarme el cuadro que tiene ahí. Vaya, mire, no, a mí me da miedo de ver. Pintura. Pintura. Es pintura. Uno, dos, tres. Eso. Vaya, aunque sea la cabecita, muevan, chicas. Mira, está bailando, ¿eh? Kelly, ¿por qué no canta Kelly? Tiene una bonita voz. Kelly, ¿quién es Kelly? No me la puedo, no me la puedo. Kelly, la extranjera. Kelly, ah, claro que no. Ah, que no es, pero mire, y en el inglés corporativo me van a decir, ¿qué pasó, mi? ¿Por qué duró 2 horas la clase? ¿En serio? Dicho, tengo que lavar ropa. Nos vamos ya. ¿Para cuál casa dijeron? Para la de Roberto. A mi casa pueden venir. ¿Por qué van a venir entonces? Sí. Y bueno, y les quiero decir que tengo que ir al súper ahorita, así que me acaban de hablar que me aliste porque tengo que ir, porque el periquito no tiene comida, dicen. Así que le tengo que ir a comprar. Usted bailando. Y el bailando. Buena excusa. Buena excusa. Miren, Amanda ya va de camino, miren, ya rato. No, y me queda, hay un concierto en Los Toros, entonces también tengo que ir, a ver. Ah, mírenlo. Vaya, no nos invitó. No, okay. Pero se va a ir a ver, nada más. A la casa de Gladys vamos a ir, que es la única que hizo la pachanga. Vaya, chicos. No, es que ahí la vamos a poner de DJ. Ay, es la DJ. Ok, súper. Con mucho gusto. Qué linda. Muy invitado. Sí. Cuando gusten. Ojalá pueda tenerlos en el otro grupo, ¿verdad? Y ahí sí encienda cámara, Gladys, porque ahí quiero verla mucho. Ya vimos que es una linda persona. ¿Ok? Bueno, bye. Yo les quiero decir, chicos, que muchas gracias a todos. De gracias parte por de haberme aprendido conocido, mucho. Les parece. He pasado los playlists y a veces los playlists me divierto también. Me sí, río también. De las mismas cosas. Yo también. Que hemos hecho en vivo y les agradezco a todos. Y un saludo, pues. Y esperemos tener a la Miss la próxima clase, sí, el próximo ojalá, módulo. Ojalá, y cualquier ojalá. Cosa, estamos ahí, cualquier cosa que necesiten, me pongo a la orden también, ¿verdad? Y un placer de conocerlos. Igual, Denis. Gracias. Miren, igual. A mí me pasa lo de Denis, yo me pongo a ver. Hagan la lista ahorita que Denis va para el no, con gusto. Y en serio, voy para el súper, fíjate que no es broma, me acabo de escuchar el audio yo. Y yo, qué raro que no vienen a la casa, pero me acaban de hablar que me aliste porque vamos a ir al súper. Vaya, miren, hagamos una cosa. Entre todos hagamos la lista de lo que vamos a necesitar para la fiesta y de ahí se la mandamos a Lenny para que la compre en el súper. Está correcto. Y ahí les mandé una fotito que tomé yo con mi celular al grupo. Ay, qué lindo. Ya les voy a mandar las mías, oye. Vaya, pues. Vaya. Feliz noche. Feliz y estamos noche, en gusto. Comunicación en el WhatsApp. Un placer. Sí. Bendiciones. Bye, bye. Dina, y pórtese bien, Dina. Oye, por favor, Dina, por favor. ¿Y yo cuándo me he portado mal? Ya no se enoje, Dina. Ya no, va, hoy. Ya no se enoje. Es el día de sacarse las cosas ahorita. Me está sacando las cosas bye, en cara. No, pero miren, okay, chicos. Les recomiendo que vayan a la playlist si se quieren reír un ratito más, ¿verdad? Pueden ir a la playlist y yo así paso divirtiéndome por ratitos. A veces me quedo viéndola y sí se ríe bastante uno, ¿verdad? Sirve de chiste. O sea, aprenden y sirve de chiste. Ya van a ver, ahí me cuentan. Una última cosa, ¿sí nos va a dar clases usted? ¿O no, es que no me han dicho, pero por lo menos ya sé que voy a seguir. O sea, es que cada módulo nos van avisando, pero ya me mandaron
ya me mandaron algo ahí, pero no sé si con ustedes todavía. No sé, de verdad, no sé si con ustedes, pero estuvo bien lo que hicieron, lo felicito. Ahí lo del chat estuvo bien, les agradezco. Primer grupo que hace eso. Ok. Gracias, chicos y chicas. Ok, bye. Se les quiere. Bendiciones. Gracias. Sí, espero que sí. Ojalá, bendiciones. Se les aprecia. Bendiciones a todos. Bye, bye. Bye, chicos, chicas. Bye. Todos son especiales. Bye. Gracias. Bye. Bye, chicos. Julito. Cuídese. La orden. Igual. Uh-huh. Bueno, gracias, igual. Gracias. Julito. René también. Sofi. Sofita. Cuídese, Sofita. Vamos a cuidar al baby. Sí, de verdad. Gracias. Ahí me escriben. Ahí estoy para servirle siempre. Oye. Ok. Chao. Bye. Okay. Bueno. Adiós. Un gusto conocerlos. Igual. ¿No? Ahí van a seguir juntos en los módulos. Ustedes se van a ver siempre. Sí. Ok. Bye. Gladysita. Bye bye, Gladys. Mucho gusto. La conocí, Gladys. Muy linda. Bye bye. Awesome. Gracias igualmente. Cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Gracias igual. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Voy a quitar la grabación.